Bueno, muy buenas noches y bienvenidos a Tele Cartagena, la televisión de casa. Hoy para ofrecerles la final de la Copa Presidente en un derbi regional de Primera División y de Liga Nacional de Segunda División entre el Pozo y Plástico Romero Fútbol Sala Cartagena. Con nosotros en los comentarios, Josemi. Muy buenas noches, Josemi. Hola, muy buenas noches a todos los televidentes de Tele Cartagena y seguidores de Gaceta FM. Muy buenas noches, Pedro. Pues bueno, la verdad que ambiente de lujo en este pabellón coqueto. No muy grande, pero muy coqueto. Pabellón Príncipe de Asturias de San Pedro del Pinatar. Pues sí, y bueno, con una final de lujo como es la de El Pozo, Murcia Turística, y Plástico Romero de Cartagena. La verdad creo que son, pues bueno… De lujo sería si el Plástico Romero estuviera en la máxima categoría. Viviríamos un derbi espectacular. Ya comentábamos al principio del partido que este tipo de competición, con Julio, hablábamos que podría hacerse después de verano y que se jugaran todos los equipos de tirón, como se hace la Copa de España, en un mismo pabellón y que todos los partidos fueran prácticamente consecutivos. Pues sí, la verdad es que sería muy bueno. Pero bueno, yo creo que el Plástico Romero, después de eliminar al Montesinos Jumilla, acude a esta final, pues con una fe tremenda y vamos a ver la motivación especial que va a tener el Plástico Romero. Y aunque sabemos que sobre la cancha pues el Pozo es superior, un equipo de la parte alta de la tabla de Primera División, pero bueno, el partido hay que jugarlo y vamos a ver cómo se desenvuelve. La baja de Cartagena, Eli, Javi Matías por un 15 de ligamentos en su rodilla. Y bueno, estoy viendo en la alineación a Sergio Rivero y también a Enrique, que tienen molestias, y veremos a ver si son de la partida. O sea, bajas muy significativas para el equipo de Juan Carlos Guillamón. Pues sí, sobre todo Javi Matías, que es un hombre que creo que con mucha experiencia y que en este tipo de partidos pues podría aportar muchas cosas. Vamos a ver cómo está Sergio Rivero, cómo está Enrique, después de esa derrota que tuvieron en Segovia. Vamos a ver cómo se ha recuperado el equipo. Pues nada, pues aquí estamos esperando que dé comienzo este interesantísimo partido entre el equipo naranja, el Plástico Romero Fútbol Sala Cartagena, y el Pozo Murcia. Camiseta color rojo, camiseta naranja para el equipo de Cartagena, para el Plástico Romero, con ribete azul, pantalón blanco, calcetas blancas, pantalón blanco. Ya están los jugadores en el centro del campo, Sergio Rivero y Miguelín haciendo el sorteo de campo. Sí, está haciendo de capitán, parece ser que no va a comenzar en el quinteto inicial, y el quinteto inicial del Plástico Romero va a ser Raúl, Castilla, Rally, Juanfran y… Y Pedreño va a ser el quinteto inicial. Por parte del Pozo, vemos que el portero va a ser… Pues no lo sé, le veo el dorsal 25. Fabio no, seguro. Aquí sentado. Sí. Vemos a Miguelín, vemos a Sergio, vemos con el número 7, Juanpi. El portero del Pozo es Yago Barro. Yago Barra, sí. Ha habido silencio aquí. Sacará de centro. Y Lima, el otro jugador. Sacará el quinteto inicial. El pulso a la Cartagena, mueve Pedreño, se apoya en Rally. Rally para Castilla. Castilla para Pedreño. Pedreño para Castilla. De nuevo Pedreño. Pedreño que avanza. Marcha de uno. Sigue Castilla. La presión del Pozo, que hoy juega como si estuviera prácticamente en casa. Aquí con los aficionados del Pacote Bar de San Pedro del Pinatar y la primera de Juanfra. Pues sí, muy bien, porque había salido el portero a tratar de despejar con la cabeza, se le ha quedado el balón botando a Juanfra y de espalda a la portería. Creo que lo que ha intentado estaba muy bonito. Lástima que se ha ido fuera. Juega Miguelín. Miguelín. Miguelín se apoya en Juanpi. Juanpi con Lima. Lima. Lima de nuevo para Miguelín. Presión arriba del Plástico Romero. Alex. La
amago de Lima. El balón largo para Miguelín, lo controla, tiene que salir Raúl Jerez a presionar. Y despeja fuera de banda. La verdad es que es difícil narrar a ras de pista, pero bueno, aquí estamos. Primer disparo que tropieza el defensor de plástico Romero, que llega directamente a Raúl Jerez. Cortó ya el pozo, juega Juanpi. Avanza Juanpi, ante él tiene Castilla, va a ayudarle en defensa a Raali. Toca Alex para Miguelín. Miguelín, ante él tiene a Juanfra. Cruza Miguelín, Alex, el balón al lateral y se le escapa a Lima. Sí, pensaba que Lima lo tenía más angulado y el pase sin mirar, porque los automatismos que tiene el pozo, pues, pero al final no ha llegado al balón. Juega el pozo. Alex, ante él tiene a Raali. Presiona a Raali. Se apoya en Miguelín, que es el que está haciendo el juego del pozo hasta el momento. Está moviendo al equipo rojo de Eduardo Santiago Duda. Corta Pedreño, Pedreño a la contra con Raali, es un 2-2. Juega Raali, Raali el pase paralelo y Miguelín se apoyó en su portero. Sí, muy bien Pedreño, metiendo en profundidad sobre Raali y Raali ha aguantado, ha dudado entre chutar o pasar, al final al angularse tanto ha optado por pasar, pero ya se había cerrado la defensa del pozo. Recuperó rápido el plástico Romero, tiró Miguelín el balón fuera. Juega Juanfran para Pedreño, Pedreño para Castilla, Castilla en la parte izquierda se apoya en Pedreño, Pedreño con Castilla, juega Raali, Raali ante él tiene a Miguelín, se marcha Raali, se anticipa Iago Barro para detener ese esférico, el portero del pozo, que saca rápidamente y la posesión directamente para el plástico Romero, para el equipo naranja, Josemi. Sí, he visto ya varias veces que ha querido salir muy rápido a la contra el pozo, lo cual quiere decir que bueno, tienen estudiado ahí al plástico Romero, porque seguramente Duda ha visto que no recupera muy rápido y bueno, y han tratado dos veces de pillarlo al contraataque. Cuidado ahora la presión. La presión sobre Pedreño que provoca en el error, sí, del jugador de plástico Romero, que tira el balón directamente fuera. Sí. Comentamos que esta Copa Presidente solo ha tenido un ganador en las cuatro ediciones anteriores, el equipo rojo, el Pozo Murcia. Es la segunda vez que la va a disputar un equipo de Cartagena. La disputó el Reale, precisamente contra el Pozo. Y hoy es la segunda vez aquí en San Pedro del Pinatar. Juega Alex, Alex para Miguelín. El Pozo ya pasó de medio campo. La presión de Juanfra, se apoya Miguelín en Lima. Lima para Miguelín. En marcha Miguelín, juega Alex. Alex para Miguelín, Miguelín intenta la pared con Alex, recupera el balón Raali, Raali entre dos contrarios. Sí, la verdad es que ahora muy bien la presión del plástico Romero, muy bien recogido por Raali. ¿Qué te parece, José? Nos han traído hasta agua, ¿eh? Esto es maravilloso aquí en San Pedro del Pinatar, el trato que nos está dispensando, una buena mesa. Pero esto es lo normal, ¿eh? Normal. Y más, cuidado ahora, peligro. Bueno, muy bien Raali ahora, muy bien, despejando ese balón. Que muy bien, un balón ahí muy difícil, que Lima trataba de meter a Alex. Cuidado con Alex, que es un jugador excelente. Y en los primeros cuatro minutos, que todavía no se ha movido el marcador, sigue el empate a cero, sin faltas. Tiene el balón Raúl Jerez, Raúl Jerez para Pedreño. Pedreño para Castilla. Castilla para Raali, está preparado para entrar Dani Blanco. Pierde Raali ante Lima. Raali tiene que tener cuidado, estaba de último, ¿eh? Cuidado con Raali, con ese regate que hace mucho y que pierde el balón y te cuesta un gol, ¿eh? Y ahora recupera muy bien Pedreño. ¡Oh, qué pena, qué pena! Cuidado la contra ahora, cuidado la contra. Miguelín. Muy bien, Castilla, muy bien. Muy bien, Castilla, ahora. Cuidado con Raali, con Juanfran, que roba a Pedreño. Raali para Pedreño. Se ha cerrado, ya ha llegado, se ha cerrado todo ya. Y córner. Corner, muy bien Pedreño. Saque de esquina, muy bien, para muy bien Juanfran. Plástico Romero, están preparados para entrar y que sí, va a meter cuatro de golpe. Cuatro de golpe quiere poner Franklin. Mateus. Bueno, pues cuatro jugadores de golpe que mete Duda. Quiere poner un fuerte ritmo para agotar a los jugadores del Plástico Romero.
sabe, bueno, la falta de banquillo que tiene el plástico Romero, y puede ser una de las bazas el físico de los jugadores de Juan Carlos Guillamón, aunque de momento el Pozo tampoco está presionando en demasía. Llevamos 5 minutos disputados y ningún tiro claro a puerta. Dani Blanco el largo. Balón que va a salir directamente a saque de puerta para Iago Barro. Sí, no hay ningún equipo dominador del partido. Está siendo un toma y daca. Ninguno quiere encajar primero y bueno, vamos a ver. Juega Mateus. Mateus tiene a su izquierda a Grelo. Intenta la jugada individual y habrá saque Corner. De esquina. Sí, ha tocado el balón en Juanfra y se ha salido fuera de esquina. Ha entrado Sergio Rivero también. Se prepara Fran también para entrar por el plástico Romero. Y Dani Blanco que ha entrado también. Disparo lejano de Mateus que se estrella en el cuerpo de Dani Blanco y será saque de banda para el equipo charcutero. Sacará Grelo en la banda. Grelo, Franklin. Balón a la estrategia. Franklin no puede volear. La presión buena de Dani Blanco. Que se tiene que apoyar el jugador del Pozo en su meta. Juega Grelo en largo para Ike. Muy bien la presión del plástico Romero. En la misma línea de defensa del Pozo. Muy bien, y esto ha valido para recuperar la pelota. Raúl Jerez, que esperó, sacó el largo y no acertó con Dani Blanco, porque este esperó demasiado. Ahora el balón sí. La tuvo clara, sin portero. Mateus sí. Para marcar y sí. La tiró directamente fuera. Pase opuesto totalmente de Ique a Mateus, pero no ha controlado bien Mateus el balón. Juega Juanfran. Juanfran atrás para Sergio Rivero. Corta Ike. Toca Juanfran de cabeza ante la presión de Grelo. De balón directamente fuera. Muy bien, Juanfran. Con este quinteto el Pozo está teniendo más el balón, Josemi. Sí, sí. Ha entrado gente muy experta, como Grelo, como Franklin. Vaya tiro de Franklin. El disparo de Franklin y la palomita para la foto de Raúl Jerez. Había que pararla, ¿eh? De acuerdo que es palomita, pero ese balón iba muy fuerte y había que despejarlo. Sacó de esquina el Pozo, el balón estrellado en la defensa de plástico Romero y ahora será saque de banda por el ataque derecho del Pozo por Agrelo. Sí, y la afición de Cartagena ubicada. La afición de Cartagena ubicada detrás de la portería a nuestra izquierda, detrás de la portería del portero del plástico Romero, y la afición del Pozo, pues en una banda, pero al lado de la portería del portero del Pozo. Sí, porque este pabellón nada más que tiene grada detrás de la portería, en el lado donde está ahora mismo Raúl Jerez, en el otro lado donde está Iago Barro, están los vestuarios. Atentos que va Fran. Oh, vaya quiebro de Frank, y cuidado. Ahora peligroso porque hay superioridad, ¿eh? Muy bien, ahora. Ha robado muy bien Castilla. Se va Fran. ¡Oh! ¡Gol del plástico Romero! ¡Quebró por la izquierda Castilla! Se la pasa Fran. Y cuando intenta de nuevo el pase a Castilla, el número 21, Grelo, introduce el balón en su portería. Si no lo hubiera marcado él, ahí estaba Castilla para matar. 1-0 a favor del plástico Romero. Minuto a falta de 13 minutos, 6 segundos. Pues anotamos este gol en propia puerta del. De Grelo. Del Pozo, de Grelo, para poner el 0-1. Sí, 0-1 en el minuto 7. Va a sacar el córner Grelo, a ver lo que dura esta alegría. Y ya. Marcó Ike. Esto es lo que tiene el plástico. El plástico tiene que cuando le marcan uno, le marcan inmediatamente otro. Y cuando él marca un gol, en muy poco tiempo le marcan otro. Un córner y bueno, pues gol del Pozo. Empate a uno. No le ha durado ni un minuto. Juega Sergio Rivero. El autor del gol ha sido Ike. Ike. El jugador de color del Pozo. Sí, nada. Ahí en un saque de esquina. Vamos a ver ahora saque de esquina para el plástico Romero ahora. Balón
para Sergio Rivero. Wow. Y Fran que tira, pero sí, se ha quedado el balón con el efecto dentro de la pista. Y Fran, para finalizar, ha pegado un trallazo, pero se ha ido alto. Qué pena que tan rápido le haya empatado en un saque de esquina el Pozo. Es una pena. Ha entrado Bebe. Se le ha ido fuera. Ha sido fuera. Ha sido aquí al lado nuestro. El balón ha salido perfectamente fuera. El árbitro no se ha dado ni cuenta. Hay muchas líneas en este pabellón. Ya, ya, pero el balón ha sido muy claro fuera. Sí, la línea es la azul, está clarísimo. Juega Bebe para el Pozo. Se marcha Franklin. El balón para Grelo. El disparo de Grelo muy alto. Alto, muy alto. Minuto 8 y empate a 1 en el marcador. Se lo estamos contando en Tele Cartagena, la televisión de casa. Televisión, internet y teléfono. Todo en la televisión de casa, en Tele Cartagena. Una pena, Pedro, una pena el empate tan rápido que no ha dejado ni saborear este gol y que el Pozo. Ahora ha entrado Bebe, antiguo jugador del Cartagena. Recupera Dani Gómez para Raúl Jerez, juega Frank. Dani Blanco sobre Frank. Frank intenta proteger el balón. Muy bien, muy bien. Muy bien, Frank. Vuelve hacia atrás, juega con Sergio Rivero. Sergio Rivero. Falta, yo creo que eso falta. Eso es falta, porque evidentemente. ¡Oh! ¡Qué cambio de criterio! ¡Qué diferencia de criterio! Falta sobre Sergio Rivero, no la pita. Faltita sobre Frankie, la pita. ¡Oh! No empecemos, ¿eh? No, no quiero, no me gusta ver estos árbitros así, ¿eh? Se supone que una final la pierde pitar dos árbitros. Bueno. Juega Bebe. Bebe para Juanpi. Apoya Bebe. Está jugando el equipo rojo, el Pozo. Un momento tocando el balón de una banda a la otra. Corta Sergio Rivero, pero recuperó rápidamente Juanpi. Ha estado dentro de Castilla. Adri, 14 contra 14. Dani Blanco casi le arrebata el balón al jugador Adri. Bebe. De nuevo Adri ahora. Balón para Bebe. Juanpi. Juanpi entre Raúl Jerez. Balón atrás para Alex. El disparo de Alex y la parada de Raúl Jerez, que evita el saque de esquina, que será saque de banda. Minuto 9 y medio. Continúa el empate a 1. Un nuevo saque de esquina. Balón atrás. Corta a Dani Blanco. Oh, se la quita en medio. Dani Blanco tiene que aguantar un poco más. No puede quitar, precipitarse. Se ha precipitado muchísimo y ha evitado una buena contra del Plástico Romero. Y ahora el balón, que no nos dura ni 5 segundos, no, Josemi. No, no, evidentemente. Nos ha sentado muy mal el gol que hemos marcado. Sí. Uy, ahora estaba ahí un poco suelto Juanpi y un poco más y nos cuesta un gol. Menos mal que Raúl está atento. Protege el balón Fran y será saque de banda para el Plástico Romero. No, no hay coordinación ahora mismo el Plástico. Ni 3 segundos, cuando se va a cumplir el minuto 10 de juego con este empate a 1 en el marcador. Va a entrar de nuevo Rally y Pedreño. Y Pedreño. Pedreño se nota mucho cuando están en la pista porque le da mucha orden y organización. Juega Castilla. Castilla para Raúl Jerez. Raúl Jerez muy largo. No, se la quita, se la quita. Portero a portero. Raúl Jerez. Tenía que verse la echado Fran. Juanpi. Jesús, Juanpi para Bebe. Fran, no, Jesús. Y el balón estrellado en el pecho de Raúl Jerez. Ahora. Fuera de banda. Entrará Juanfran Israeli. Juega Adri. Adri para el Pozo. Retrocede metros del jugador rojo. Se apoya en su portero, Iago Barro. Iago Barro para Adri. Juega Bebe. Bebe para Adri. Presionando arriba ahora el Plástico Romero. Muy bien, arroba. Muy bien, Fran. La vuelta, la media vuelta. Y el balón por el suelo desliza Adri para cortar ese disparo. Sí, sí. Y ahora Bebe, que ha despejado a fuera de banda. Va a haber cambio. Va a entrar Rally y Juanfran. Entra Rally de momento. Rally que pierde Rally, el balón. Y ahora la contra del Pozo, juega Bebe, intenta el disparo. Muy bien, se la lleva Jesús. Se la lleva Jesús, a ver qué hace Jesús.
Muy bien, vale, muy bien, Jesús, muy bien. No había nadie, iba a acompañarle, muy bien. Juega Castilla. Muy bien, ¿Castilla? Castilla, Castilla que ha tirado, pero fuera. Bueno, se retira Jesús, entra Juanfran. El quinteto inicial. Quinteto inicial del Plástico Romero, otra vez en pista. Juega Raúl Campo, que acaba de entrar en pista para el Pozo. La pelea Alex y Castilla. Y la segunda falta del Plásticos Romero. Faltan 8:31, empate a 1. A falta de 8 minutos, 31 segundos, empate a 1. Dos faltas lleva el Plástico, cero falta el Pozo. Partido muy limpio. Debe ser fácil de arbitrar. Rally ante, ante Adri. Tocó Rally. Será saque de banda para el Pozo. Juega Alex. Alex para Lima. Entra Miguelín también en el Pozo. Y se prepara Iqui. Juega Alex. Ahí hizo la. Ahí hizo la pantalla el jugador del Pozo para el disparo. Sí, Alex le recrimina a Raúl Campos que el chaval le ha dado por alto, porque él la quería por bajo. Juega Juanfran, Juanfran para Pedreño, Castilla, Castilla para Juanfran, buena pared. Ahora falta, debió ser ahora, falta. Falta de Lima, falta perfecta. De... Falta de Lima, que el árbitro no ha querido ver, porque claro, la falta la ha hecho un jugador del Pozo. Esa no la has visto. Queremos falta ver, clarísima, ¿eh? Queremos ver un buen partido de fútbol sala, no que el árbitro ayude ya al grande. Si el grande ya es grande, no hace falta que lo ayuden más. Efectivamente, la faltita ha sido, la falta ha sido a 3 metros nuestra, ¿eh? Estamos a ras de pista. Ahora el disparo de Miguelín. Al marcador. Sí, por encima está de la malla de seguridad. Ha salido directamente fuera. Tendrán que dar un nuevo balón porque ese balón no puede entrar por ahí. Por más que lo intente el aficionado del Plástico Romero, piden un balón. Entra el balón y ahora hay tiempo muerto solicitado por Juan Carlos Guillamón. Sí, bueno, faltan 7 minutos 43 segundos, empate a 1. Guillamón quiere dar un poco de descanso al equipo que está en pista, que por lo que vemos hoy va a ser el titular, porque efectivamente vemos a Sergio Rivero que no ha entrado muchos minutos. En fin, no sé, una pena hoy la lesión de Javi Matías, que últimamente parece que cuando llega algún partido importante, pues se lesiona. Vamos a ver si se recupera pronto, que para la Liga lo vamos a necesitar. Importante partido hoy, porque más por lo que significa que sí, pero es un, bueno, digamos el título de la región de Murcia y nadie quiere perderlo, tanto duda que es muy competitivo y que siempre hace que el Pozo sea muy competitivo. Hombre, como el Plástico Romero ya ha hecho como Juan más, Carlos Villamón. Más, porque ha eliminado a Montesinos Jumilla. No, Montesinos el Plástico, claro. Eliminó el Plástico Romero a Montesinos Jumilla, sí. Y ya, pues bueno, ha cumplido su misión, llegar a la final. Y ya sí. Si se encuentra, por lo menos, con llegar igualado hasta el final del partido, pues será todo un mérito. Pues sí. Bueno, va a sacar Raúl, ya ha pasado el minuto. Raúl, ¿qué pasa? Sobre Pedreño. Pedreño para Castilla, la presión de Ike. Ahora falta, otra faltita. Falta de Ike, que no la pitan. No la pita otra vez. Ahora, saque de banda. Castilla se lo recrimina al árbitro. Esa no la fe, esa no la fe. La... Ha habido 4 faltitas, 2 del Plástico Romero y 2 del Pozo, solo ha pitado las dos. Las dos del Plástico Romero. Y faltitas, porque tampoco eran faltas claras. Sacará en la banda por la parte derecha Miguelín. Zurdo. Juega Lima. Lima para Miguelín. Raúl Campos. La presión de Juanfran. De Raúl Campos. Apoya en Lima. Ike. El disparo de Ike a la media vuelta. Y en 2 tiempos atenaza el balón Raúl Jerez. Muy bien, Raúl. Muy bien, muy bien. Y el disparo. Oh. Una pena, tenía que haber quebrado ahí. Juanfran, yo creo que la jugada era quebrar. Tocó el portero. Lo dijo. Tocó el portero, córner. Bueno, nos ha regalado algo el árbitro. Yo no lo había visto, no es que no lo regale. Lo visto. Era tocar el portero, sí, yo me creía que estaba fuera, porque como estamos a ras de pista no vemos las líneas de fondo. Creía que ya había sido fuera. Pedreño para Rally.
Wow, menos mal. Que tiene que apoyar en Raúl Jerez. Menos mal, porque había el balón en Lima y el balón ya iba para la portería de era Raúl. Era muy difícil esa volea, prácticamente desde el centro del campo. Juega Juanfran para Rally. Rally que se espera ante Ike. Sí, se ha demorado. Rally tiene que pensar que… Cuidado ahora, que se ha quedado caído en el suelo Raúl Campos. Creo que… No, Raúl Campos no. Juanpi, me parece que… Que no, no le vemos el torsal desde aquí. Yo creo que es Lima. Lima. Lima el que está tendido en el piso, en este parqué flotante que tiene el pabellón Príncipe de Asturias de San Pedro del Pinatar. Creo que ha sido un balón en… Sí, ha sido el Lima, es Lima. Sí. Ha sido un balón en sus partes nobles y sale soplando. Está el banquillo del Pozo al lado nuestro y sale soplando y se, entra Mateu. Todavía está resentido. Castilla para Pedreño, Pedreño para Juanfran. Muy bien, Juanfran, muy bien Lima, Miguelín. Se va de Miguelín. Castilla. Castilla, ¡oh!, que pierde ante Miguelín. Ahora Pedreño por el suelo. Menos mal. Y sin hacer falta. Y sin hacer falta. Castilla no puede esperar a que el jugador se le eche encima. Además, y va a un juego como Miguelín. Internacional. Vamos. Sacará Miguelín en corto. Bueno, pues el balón iba a la cuadra completa. Y una mano de Raúl la ha tirado a córner. Pero vamos, el balón iba para adentro. Pues a falta de 6'29 esto sigue empatado. Va a sacar Mateus el saque de esquina en corto para el disparo de Miguelín, muy desviado. Muy desviado. Y ahora rápidamente lo que intentó Juanfra. Si lo hubiera dado con la pierna izquierda en vez de con la derecha, lo mismo sí. Le hubiera salido un remate. Sí, bueno, le dura poco el balón al plástico porque ahora ya está optando por el balón largo. Juega Ike, el balón parado de Raúl Jerez. Madre mía, Miguelín golpeando como ya lo conocemos, con una potencia exagerada el balón. Pero ahí estamos. Y bueno, se prepara Sergio Rivero. Balón para Raúl Jerez, saca rápido el plástico Romero. Muy mal, Raúl. Muy mal, Raúl, porque el balón ha ido súper fuerte. No tenía por qué ir tan fuerte, tenía el pase claro, no había ningún jugador del Pozo. Demasiado rápido, Raúl. Juega Miguelín al centro para Ike. El balón de Miguelín lo corta Pedreño, pero el balón le retruca para Miguelín. Mateus, parte izquierda, ante él tenía a Rally. Ike, la presión de Castilla. Miguelín. Balón para Ike. Ike ante Castilla. Busca opción de remate. Tiene que retroceder Raúl Campos. Sí, a Miguelín. Una jugada para Miguelín. Ike, de nuevo Miguelín, el disparo. Van a tirar muchísimo desde esa distancia. Están tirando desde lejos. Raúl, desde lejos, pues bueno. Sobre todo si es por alto, los va a parar todas. Si, le suelen sorprender cuando es por bajo. Se quita la presión de encima el plástico Romero. Mandó el balón fuera Juanfra. Entra Sergio Rivero por Pedreño. Sí, vamos a ver si ya un poco, porque ahora hay más cansancio. Muchos minutos en el quinteto titular. Y ellos van a entrar otra vez. Tres de golpe. Ellos haciendo cambio. ¡Atención! Castilla, se va Juanfra. Sigue Juanfra. Y eso es faltita. Eso es falta, porque a esa velocidad, un desplazamiento, por muy pequeño que sea, es falta clara. No faltita, falta clara. Falta a Juanfran. Sí, hombre, pero no ha ido a hacerle daño, lo ha desplazado un poquito. No, ha ido a desplazarlo para que no se le fuera. Si no, ahí está hablando de intención, pero vamos, falta clara. Eso, en otro tipo de partido seguramente lo habría sacado mucho más de la pista. Sí, lo que veo, todo el equipo demasiado fuera. No hay nadie dentro. No sé por qué no está, por qué Rally no se va al otro lado, no lo sé. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Va Rally, intenta la bicicleta. Y por fuera, tiro por fuera. Yo hubiera. De la red por fuera. Sí, tenía que haber puesto para mí un jugador aquí en el otro lado de la banda. Porque hace que se tenga que retrasar toda la defensa del Pozo y te da más opciones. Juega Grelo. Grelo para Franklin. Franklin para Grelo. La presión del plástico Romero arriba ahora. Sí, presionado, Rally. Sigue. Con Rally, que le sigue. Sergio Rivero tenía que irse allí. Muy bien. ¡Oh, qué pena! Ahora la contra. Ahora es un 2-1. Juanpi ante Castilla. El disparo de Juanpi, que lo va a despejar Raúl Jerez. Y en segunda instancia, Rally. Juanfran.
Va a entrar Rafael, más conocido como Bebe, el cordobés. Que estuvo en Cartagena. Cuánto me gustaba a mí este chaval, y cómo progresó, ¿eh? Cómo progresó. Muy buen chaval, muy buena persona y gran jugador. Va a sacar la banda del pozo. Grelo. Grelo para Franklin. Creo que ha pitado la falta. Falta de Juanpi por agarrar. Bueno, pues empate a dos faltas. Faltan 4 minutos, 19 segundos. Empate a uno, empate a dos faltas. Todo muy igualado. Excepto el juego, que está dominando con más claridad menos el pozo. Menos la posesión. Sí, más posesión por parte del pozo. Y tiros que realmente… El plástico Romero realmente tira la puerta, no ha tirado ni una vez. Ha sido un gol que ha rebotado. Tampoco es que a puerta, entre los tres palos, haya tirado mucho el pozo. Ha tirado desde lejos. Desde lejos se ha tirado. Se han tenido tiros lejanos, pero Raúl los ha podido detener. Otro tiro lejano de Grelo, muy desviado. Balón para Sergio Rivero. Sergio Rivero… Falta clarísima del jugador del pozo con el hombro, pero bueno. Juanfran en banda para Dani Blanco. Dani Blanco para Raúl Jerez. Raúl Jerez para Rally. Rally debía apoyarse en Sergio antes. El taconazo… ¡No, se equivoca! ¡Se ha equivocado el árbitro! ¡Se ha equivocado el árbitro! Puesto que el balón ha dado en el jugador del pozo. Ha despejado Rally, que ya se está quejando el árbitro, pero el árbitro no lo ha visto. José, la consigna es clara. Ante la duda, al equipo rojo. Sí. El balón lo ha tocado Rally, ha pegado en el pie de Juanpi y se ha ido. Y lo decimos porque ha sido a 3 metros de donde estamos nosotros. Lo hemos visto perfectamente. Otro de los errores del árbitro. Va a sacar en banda el pozo. Grelo para Juanpi, el disparo lejano de Juanpi. Tocó Bebe. Sí. Buscaba en el segundo palo el jugador Bebe y ahí… No estuvo fino ahí. Sergio Rivero para Fran. Para Jesús. Dani Blanco. Es Jesús. Para Jesús, sí, correcto. Dorsal número 6. Recupera Franklin. Muy bien, Sergio. Sergio. Muy bien, Sergio Rivero. 2 minutos 51 segundos. Para el descanso, empate a 2 en las faltas. Empate a 1 en el resultado, goles. Juega Bebe. Bebe para Franklin. Franklin no le da bien. Ha cortado Dani. Ha cortado Dani muy bien. Vamos a ver, Juanfran. ¡Oh, qué balón! De plástico Romero, Juanfran. Para Sergio Rivero. Inicia jugada el equipo de Juan Carlos Villamón. Jesús buscaba la parada con Juanfran. Protege Juanpi. Tenía que haber vuelto a traer un balón muy arriesgado de Jesús. Tiene que tener un poco más paciencia el plástico. Y sigue duda su desgaste físico con otros 3 cambios. Y ahora, pase genial a Bebe. Sergio Rivero despistado, controla y ha marcado el 2-1 para el pozo. A falta de 2 minutos 17 segundos. Pues minuto 18, 2-1 para el equipo charcutero. Marcaron Bebe e Ike. A ver si le durara lo mismo al pozo el gol, lo mismo que nos dura a nosotros. Jugará Dani Blanco. Se ha despistado ahí Sergio Rivero. Ha tenido un despiste, ha dejado controlar ya dentro del área. Dejado controlar a Bebe y Bebe no ha perdonado. Juega Dani Blanco. Dani Blanco para se apoyar en Sergio Rivero. Se apoya. Juega Sergio Rivero. Miedo me da Sergio Rivero ahí. Tocó Juanpi. Sergio para Fran. Sergio, balón en largo, lo va a tocar de cabeza Dani Blanco. Y ahora la contra del pozo, muy rápida. Balón de Raúl Campos. Adri, Raúl Campos. Alex, Raúl Campos. De nuevo Adri. Raúl Campos. Alex. Balón fuera. Balón para el plástico Romero.
Tiene el plástico Romero que seguir bien a sus marcas para que no entren los jugadores por el centro. Falta 1:13. Vence el Pozo por 2-1. Ahora Fran ha tratado de dominar, pero le han robado el balón. Lima. Lima se para, busca. La tiene Raúl Campos. Raúl Campos para Adri. Adri que busca balón en largo, tocó Jesús. Balón para Raúl Jerez. Raúl Jerez en largo de nuevo. Esos balones de Raúl es regalar el balón al Pozo, porque Raúl está muy marcado por el jugador del Pozo y eso es muy difícil, un balón tan alto y tan fuerte, muy difícil. Juega Lima, taconazo para Alex, Alex para Adri. Intel tiene a Sergio Rivero, juega Raúl Campos, Raúl Campos para Alex. Alex para Adri, puede cortar Sergio Rivero. Falta, a falta de 23 segundos, la tercera falta. Va a pedir tiempo muerto el Pozo. No sé qué está esperando. Porque Adri, se prepara Adri, hacen. Balón directamente fuera. Fuera, pegado al poste, pero fuera. Quedan 21 segundos. Raúl Jerez. Juega Alex. Jesús para Castilla. 14 segundos. Sergio Rivero. Sergio Rivero a Fran. Oh. Pierde el balón Fran ante Bebe. Juega Lima. Lima. ¡Oh, qué pena ahora! Porque Castilla había robado el balón. Ya no quedaba tiempo. Pero bueno, ha sido una pena. Bueno, pues una primera parte en la que al principio todo estaba muy igualado. Conforme ha ido pasando el tiempo, el Pozo se ha ido imponiendo por su mayor profundidad de banquillo. Goles en el minuto 7, Grelo en propia puerta. Ponía el 1-0 a favor del Plástico Romero. En el minuto 8 poco le duró la alegría al Plástico y que empataba para el Pozo. Y en el minuto 17 Bebe marcaba el definitivo 2-1 de esta primera parte. Bueno, pues volvemos en la segunda mitad. Bien, que sabes. Amigo, quita bien, ¿eh? Bueno, pues comienza la segunda parte de la Copa Federación, de esta final de la Copa Federación. Presidente. Copa. Sí, Copa. Copa Presidente. Juega el Pozo. Miguelín. Bueno, y parece ser que nos han comentado, porque hemos visto que hay algunos jugadores que no han estado en la primera parte por parte del Plástico Romero, y nos comentan que Javi Matías lo que tiene es un pequeño 15 de rodilla, que Sergio Rivero, aunque sí está jugando, tiene un golpe en el talón y juega un poquito infiltrado, que Dani Gómez no puede jugar porque tiene una inflamación en la rodilla, en el rotuliano, y Enrique, que no ha jugado nada, una distensión en el abductor. Entonces, pues bajas importantes en el Plástico Romero. Juega ahí. Cuidado ahora, cuidado Miguelín. Miguelín, el balón. Corner. Será corner. Sí, ha dado en Castilla. Bueno, pues una pena que en un partido de estos tan bonitos, pues que el Plástico Romero no cuente, sobre todo con gente tan importante como Javi Matías y como Enrique. Y Sergio Rivero, pues mermado. Dani Gómez también es importante, pero es un jugador que juega menos minutos habitualmente. Pero Sergio, Javi Matías y Enrique hubieran sido muy importantes. Sobre todo la experiencia de Javi Matías. Y Enrique, por supuesto. Y también queda un jugador más, un cambio más para el banquillo. Claro, está muy limitado en la noche de hoy, aquí sí. En San Pedro el Pinatar. Sí, evidentemente, duda que es muy inteligentísimo, para mí el mejor entrenador que hay en España. Pues se ha dado cuenta y por eso hace los cambios de 4-4 para cansar al equipo cartagenero. El disparo de Fran, repelido por la defensa, corre Ike. Ataque muy bien. Raúl Jerez, que ha metido la mano, ha rozado el balón y será saque de esquina para el equipo charcutero, Josemi. Sí, ha habido una contra ahí muy peligrosa.
Sergio Rivero le estaba diciendo a Castilla que tenían que haber cambiado, que le pillaba muy separado y que uno se tiene que ir para el otro. Se lo estaba explicando Sergio Rivero. Vamos a ver, va a sacar Miguelín. Miguelín la toca Juanfra, muy bien. Balón que le va a llegar a las manos del... No, no la llega a tocar el portero del Pozo. La lleva Ike y la coge Raúl. A ver esa cara de Raúl, ahora sí por bajo, el balón es bueno para Fran. Oh, se ha liado, tenía que haberlo pisado. Se ha liado. Ahora tenemos a nuestro lado al banquillo cartagenero y vamos a escuchar a Juan Carlos Guillamón dando los consejos. Muy bien, y ahora falta clarísima. Bueno, la ha pitado, menos mal. Ha tardado, le ha costado. Falta clarísima de Grelo a Sergio Rivero. Le ha costado pitarla. La contra Juanfran, pasa atrás. Sacó para Castilla, para iniciar jugada, Sergio Rivero. Sergio Rivero para Fran. Sergio Rivero intenta balón en profundidad. Sergio. Juega Fran. Fran para Sergio Rivero. Retrocede metros el equipo naranja. Ahora es Juanfra. Juanfra que la pisa. Juanfra a la izquierda para Castilla. Castilla ante Ike. Castilla que se intenta marchar. Tiene que ceder para su compañero Sergio Rivero. Sergio Rivero. Sergio Rivero que amaga. Se intentaba anticipar Miguelín, que está atento ahí. Sí, está muy atento, sobre todo yo. No sé, cuando Sergio Rivero intenta el uno contra uno, enseguida se acerca Miguelín, porque... En las marcas del Pozo siempre tiene un apoyo. Cuando intenta, no ves ahí, siempre tiene dos. Y hay que buscar al jugador que está suelto. Y ahora Sergio Rivero... Sí, en el despeje del portero... Muy malo. Del portero Thiago Barros, muy malo, le ha golpeado. Y se ha quedado el balón. Lo que pasa es que no, yo creo que ha perdido un poco de vista Sergio Rivero y le ha dado tiempo a Grelo a despejar. Va a sacar Sergio Rivero cuando pueda. El balón de Fran, el disparo tropieza de Nike y el balón a la media vuelta de Juanfran, pero muy mal, muy, muy alejado. Pero bueno, ya empezamos por lo menos a disparar. Sí, sí. Juega Mateu para Miguelín. Miguelín ante Fran, amaga Miguelín, se apoya en Mateus. Mateus para Grelo, Grelo para Ike. Ike estorbado por Castilla. Juega Grelo para Miguelín. Miguelín que buscará disparo o pase con la pierna izquierda. Este es un zurdo muy, muy zurdo. Sí. Miguelín es muy potente del tren inferior. Por eso golpea el balón tan fuerte. ¡Buah! Ahora acaba de hacer lo mismo, pero arriba, muy alto. Juega el plástico Romero, Castilla. Mano de Ikue. También pitada. Segunda. Tercera falta. Tercera falta ya del Pozo, cero faltas para el plástico Romero. Y si la cosa va bien y lo hace bien el plástico Romero, pues el bonus de faltas podría ser importante en el devenir del partido. Sí, sí. Se intenta marchar Fran, sale el portero, el balón golpea en la estructura del pabellón Príncipe de Asturias de San Pedro del Pinatar, transcurridos ya 3 minutos de esta segunda parte. Sí. Y sigue minutos. El 2-1. Juega Franklin, Franklin para Bebe. Bebe para Raúl Campos, Ike. Ike dispara la media vuelta poderoso, pero alto. Está diciendo algo. Sí, porque Ike zafándose de Castilla le ha golpeado en la cara. Balón en largo que intenta controlar Juanfra. Pero Bebe se anticipa. Balón en la banda, ya en campo del Pozo. En la línea de medio del campo del Pozo. Balón que va a sacar Sergio Rivero. Marca jugada. Sí, pide paso. El jugador gaditano de Plástico Romero, el disparo directo. De Castilla afuera. Juega Franklin. Franklin para Raúl Campos. Ike. La presión de Castilla. Ahora le pita la faltita. Por favor. Si pita esa falta el árbitro, en 5 minutos tiene que pitar
20 faltas por los dos equipos. Cada vez que un equipo ataque, el otro defiende así. Si esa falta la pita… Bueno, vamos a ver la falta. Lima para Raúl Campos, toca a Ike. Se ha tocado a Ike y se ha ido fuera de banda. Oh, Raúl Campos, Raúl, el portero le ha hecho a Adri ahora un quiebro increíble. Muy bien, Fran, saliendo de la presión. Muy bien el plástico Fran. Saliendo de la presión del pozo. Ahora sí, está moviendo bien. Tocó Ike. Sergio Rivero que sacará de banda por la parte derecha. Balón largo, va a cortar. Ha tratado Frank. Era una jugada ensayada. Jugada ensayada, la lleva Franklin. Franklin ante Juanfra. Ike. Ike que va a disparar. El balón tocado. Sigue atacando Raúl Campos. Raúl Campos. Castilla que intenta recuperar, pero recupera el jugador Raúl se le ha ido, Campos. Se le ha ido fuera. Saque de banda. Se le ha ido a Raúl Campos el balón. Va a sacar Sergio Rivero. Sergio Rivero largo ante Juan Frank, que no para una ahí delante de pivot. No coge una de pivot. Entrará Pedreño. A Eli, cuánto se le echa de menos. Qué buen pivot de Eli para este tipo de jugadas. Qué bien nos hubiera venido Eli en esta final. Y tiene mucho más cuerpo que. Y que es un pivot nato. Juan Frank es ala más que pivot. Toca Bebe. Bebe para Franklin. Corta bien. Muy bien, Castilla. Castilla que continúa. Castilla atrás para Fran. Fran para Juanfra. Balón tocado por la defensa del pozo. Que llega Raúl Jerez. Raúl Jerez en largo, una vez más por alto, muy alto. O sea que además van con mucha fuerza de Raúl. Y les cuesta trabajo dominarlo a los jugadores del Plástico Romero. El balón de Raúl Campos que no llega a su destino. Sigue atacando el pozo. Es Bebe. Bebe para Franklin. Ante él tiene a Fran. Franklin atrás para Bebe. Bebe para Raúl Campos. Raúl Campos para Lima. Ha entrado Franklin. Ya Pedreño y Rally que se prepara para entrar. Balón para Raúl Campos. Balón al área. Y ahí muy bien cortado por Juan Fran. Lento ahora Raúl. Toca Fran. Fran para Pedreño. Pedreño para Castilla. Castilla. Muy bien, Castilla. Muy bien, Castilla. Tirando el balón. Fuera de Bebe, muy bien Castilla, muy bien. Corriendo esa banda con el balón controlado. Ha tenido que intervenir Bebe para cortar ese balón. Balón ya en juego que la tiene Pedreño. Pedreño para Castilla. Castilla. Para Pedreño. Para Pedreño tenía ante la Alex y a Raúl Campos. El balón que no acierta en el pase de Pedreño y llega a las inmediaciones de Raúl Jerez, que atenaza con las manos. Balón en largo ahora sí, controla Juanfra, empujado con dos manos. Juega Pedreño para Castilla. Castilla tiene ante la Raúl Campos. Va a entrar Dani Blanco. Balón que controla Rally. Pero pierde la opción de disparo. Empieza jugada. Pedreño para Castilla. Castilla para Juanfra. Juanfra para Pedreño. Pedreño para Castilla. Y ahora teniendo mucho más tiempo el balón el Plástico Romero. La verdad que se ve que Juan Carlos Guillamón ha dicho que hay que aguantar un poco más la pelota, que no se precipiten y evidentemente se está notando. Juega Rally. Rally, el disparo de Rally al cuerpo de Iago Barro. Saque sí, de esquina. Rally tiene muy bueno uno contra uno. Deberían de aprovechar más esa jugada. Hacerle más un aclarado, porque Rally es un jugador muy rápido y con un buen uno contra uno. Balón directamente para Raúl Jerez desde la esquina. Empieza a jugar el Plástico Romero. Mala hora de Castilla. Juega Alex para Bebe. Bebe para Franklin. Franklin se apoya de nuevo en Bebe. Campo del pozo. Juega Franklin. Ante él tiene a Juanfra. Intentará cortar. Amaga
con el cuerpo muy bien Franklin, pero estuvo y se anticipó. Muy bien Pedreño. Atento a la jugada, muy bien Pedreño. Raúl Campos. Está haciendo un gran partido Pedreño, ¿eh? Rasito de Raúl Campos, directamente fuera. Entra Dani de Blanco. Saque de puerta para el Plástico Romero. Raúl Jerez en corto para Castilla. Castilla para Pedreño. Pedreño que tiene que apoyarse. En Castilla no le sigue la jugada a Rally. No sé qué ha pasado, porque se queda mirando Rally. No confío mucho en su compañero, que pudiera sacar el balón de ahí. No. Juega Franklin para Bebe. La roba Rally, cuidado que se va Rally, ¿eh? Que Rally es rápido. Juega Rally y tocó bien, al jugador muy Alex. Muy bien, pues casi córner. Y este es el equipo débil del Pozo, el que está ahora mismo en pista y es donde hay que aprovechar. Bueno, débil, entre comillas. Comparado con el otro que va a salir ahora. Si con Alex, Franklin y Bebe, tú dices que es el flojo, pues que venga, Dios. Ahora entra Lima y entra Juanpi. Pero vamos, yo te puedo decir que de los que estaban jugando, cuatro son titulares, ¿eh? Habituales. Juega Lima para Adri. Adri la pared. De nuevo con Adri. Ante Pedreño. Balón pisado, cortado por Dani Blanco. La presión. Bien. Se va. Muy bien, Dani. Ahora es un 2-1. 2-1, esta rápido. Jugada buena. El balón. Muy mal el pase de Rally. Malísimo el pase de Rally. No ha sabido llevar el 2-1. Y Rally que no ha sabido llevar el balón. Muy flojito Rally ahora en este contraataque. Una pena, porque era una jugada de gol, ¿eh? Estamos hablando de 2-1, perfectamente posicionado. Y ahora otra faltita pitada por los árbitros de Dani Blanco. Ya lleva 2 el Plástico Romero, por 3 el Pozo. Juega Adri para Lima, el disparo lejano de Lima tropezó en Pedreño. A falta de 11 minutos para el final de esta Copa Presidente, sigue el resultado de 2-1. ¿Habrá portero jugador, Josemi? Pues evidente, hombre, no me gustaría porque tendría más significado, pero ojalá empate el Plástico Romero y a ver quién se la juega en los últimos minutos. Me refiero a ver si se la juega. ¡Buah! ¡Qué paradón! De Raúl a tiro de Alex, ¿eh? Si se la jugará Guillamón para empatar el partido con portero. Hombre, evidentemente se la tendrá que jugar. Si llega a los últimos minutos, pero con 2-1 va a aguantar, ¿eh? No se puede jugar así por como así. Sobre todo porque tampoco está Javi Matías ni Enrique, jugadores importantes. El balón de Alex que buscaba la escuadra. Sí, buscaba la escuadra porque los marcajes han brillado por su ausencia. Juega Pedreño. Pedreño. Que no puede marcharse de Juanpi. Se apoya en Rally. Ahí no puedes perder el balón. Juega Pedreño. Muy bien, Pedreño. Sigue Pedreño. Qué calidad tiene Pedreño. Qué calidad. Pedreño. Qué calidad de Pedreño. Muy Dani bien. Blanco. Le aplaude la gente a Pedreño, ¿eh? Rally. Le ha pillado contrapié a Pedreño. Saque de banda para el Pozo. Juega Adri. Adri para Juanpi. Juanpi para Lima. Lima. Bueno, ha robado Rally. Vamos a ver. ¿Tres para dos? ¡Oh, qué pena! Castilla ha parado el portero. Bueno, ahora Dani Blanco. Jesús. Ahora ha entrado Jesús. Sí, Jesús. Vamos a ver. Rally con opción de disparo. Su pierna mala. ¡Oh, muy bien! Se la ha puesto muy bien a Dani. Y el tiro. Pues bueno, ahora se están viendo otras cosas por parte del Plástico Romero. Vamos a ver. Ahí la tiene Rally. Y el público de Cartagena que se viene. Y ahora el árbitro no ve la falta. La faltita. ¡No la ve! ¡Esta no la ve! ¿Ve? Las del Plástico Romero. Pero esta que la tiene sujetado, no la ve. La falta del Plástico no la ve. El colegiado, señor. Solo ve la que hay contra el Plástico. Juega Adri para Juanpi. Alex que se intenta marchar de Rally. Cuidado con Juanpi. Pero bien deslizó por el suelo Rally para robar ese balón y mandarlo a saque de banda.
Mira, mira la falta que le están haciendo a Jesús. Mira la falta que le están haciendo a Jesús. Sí, pero la bronca se la han echado a Jesús. Sí. No, le está diciendo… O sea, están los dos jugadores del Pozo agarrando a Jesús. Y entonces va y le echa la bronca a Jesús. Corta Pedreño. ¡Oh! ¡Oh! Menos mal. Menos mal. Raúl Jerez, que ha salvado al Plástico Romero. Entre el palo y Raúl Jerez han salvado el fallo del Plástico Romero. ¡Gol! ¡Gol de Dani Blanco! ¡Gol! ¡Jesús, el 6! Pues una contra perfectamente llevada después de una jugada casi desgraciada que hubiera podido costar el 3-1. Y a la contra perfecta, Dani Blanco en el segundo palo introduce la pelota dentro de la portería del Pozo. A falta de 9 minutos, 9 segundos, empate a 2. Pues tenemos partido, tenemos 9 minutos, sí, de partido con un empate a 2. Y de momento hay Copa Presidente, lo que decía José Miguel, que el portero jugador no iba a salir, salvo que quedaran pocos minutos. Y ahora roba Pedreño, Pedreño, muy bien. Pedreño para Rally, Rally para Jesús. Jesús para Pedreño, hay que tranquilizar el partido. Rally, Rally para Pedreño, continúa. ¿Qué? Pedreño en el centro para Jesús. Jesús para Pedreño. Qué bien Pedreño, qué bien Pedreño, qué bien Pedreño. Vaya partidazo que está haciendo Pedreño. Rally, bueno, por en medio. Lo ha visto Iago Barros, el pase interior. Se quedaba solo Dani Blanco. Sí, muy bien, muy bien. Jesús. Ya ha sido mano. Jesús dice que ha sido mano. Yo no lo he visto bien desde aquí. El disparo raso de Adri, que se marcha directamente fuera. Sí. Y… Y Jesús, ¿qué pedía? Mano de Juanpi, ¿eh? Yo no lo he visto bien desde aquí, pero lo ha pedido muy exigentemente. Y ahora falta clarísima. Falta clarísima del número 14, Adri, a Juanfran. Pues ya lleva el Pozo 4, 2 faltas lleva el Plástico Romero. Faltan 8 minutos, 4 segundos. Y en un emocionante partido, emocionantísimo partido de esta final de la Copa Presidente en San Pedro el Piratar. Juega Castilla. Castilla para Jesús. Jesús que pierde ante Bebe. Franklin atrás. Ahora juega el Pozo con la artillería pesada. Con Bebe, Miguelín, Grelo. Y Franklin. Sí, ha metido a todos los titulares, ¿eh? Ahora sí está la artillería, es lo que yo te decía antes contra el quinteto anterior. ¡Oh! Madre mía, vamos a ver qué Castilla. Ha recibido rodilla contra rodilla. Esperemos que no sea nada, esperemos que no sea nada. No puede permitirse el lujo ahora, vale, se recupera. No puede permitirse el lujo de perder algún jugador ahora el Plástico Romero con tantas bajas. Muy bien, Jesús, ¿eh? Muy bien este chaval, ¿eh? Y ahora, menudo trallazo de Grelo a pase de Bebe de la fuera de banda que ha sacado Raúl. Y ahora no hay que perder la no, no, ahora muy importante, muy importante. Ah, podía haberle dado para arriba. Sí, le ha dado el saque de banda… Al Plástico. Al Plástico Romero, pues le ha tocado. En Grelo, sí, Adán Grelo. ¡Ah! ¡Qué lento ha estado Sergio Rivero! ¡Que ha hecho falta! ¡Lentísimo Sergio Rivero! ¡Una lentitud exasperante de Sergio Rivero! Si estaba yendo ahí que estaba Miguelín, ¿cómo es posible que esté tan lento? Le recrimina hasta Raúl, le ha recriminado al portero. Es impresionante, ha podido costar una jugada. Están tirando del carro de este Plástico Romero los jugadores jóvenes. Sí, 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 son los que hoy están tirando. Sergio Rivero se nota que está tocado. Y bueno, ahí está, aportando su momento, pero… Vale. Oh, muy bien, ahora Castilla, muy bien Dani Blanco, despejando ese balón. Y el que está muy bien, muy bien, muy bien, es Raúl Jerez. Sí, Raúl está impresionante, Raúl, el portero. Castilla ahora,
Es una falta muy tonta, muy tonta. Cuatro faltas cada uno. Sí. Empata falta. Cuidado, ¿eh? Cuidado, que es muy importante ahora no perder la cabeza, ¿eh? Esperemos que no llegue el Pozo al bonus, porque el disparo de doble penalti del Pozo es muy poderoso. Pues sí. Entra el hombre de la mopa, va a sacar… Sí, va una falta en el lateral derecho, casi al lado de la raya, pero dentro, muy cerca del área del Raúl. Cuidado, que va a chutar a puerta. Cuidado, cuidado. Muy bien, ¿para dónde, Raúl? Balón fuera de banda, al lado del córner. Y ahora le roba la posesión. Sí, sí. Romero. Ha sido fuera, pero como ha tardado en pitar, pues todo el mundo ha seguido el juego, incluidos los jugadores del Pozo. Incluido. Sí. Bueno, y Bebe, que pegaba un trayazo. Y ahora vamos a ver. Raúl, si le… Oh, muy mal, como siempre. Muy mal, Raúl. Un pase horrible a Dani Blanco. Qué pena, qué pena. Porque esta noche está teniendo… A falta de 6.50, continúa el empate a 2 en el marcador, juega Miguelín para el Pozo, el disparo desde allí, tan lejos, casi le rompe la espalda a Juanfra. Y ahora para el partido, se lo estaba pidiendo Raúl reiteradamente, el portero, que llevaba la cordonera totalmente desabrochada. Por eso Miguelín ha aprovechado para disparar. Claro, claro, evidentemente le estaba diciendo que pare el juego, que tiene que abotonarse la cordonera. Las tiene las cordoneras, se la, no sé cómo ha sido, se la ha aflojado una de ellas y ahí se la está… Y ahora habrá bote. ¿Eh? Habrá bote de neutral para el juego. Ah, pero normalmente… Y se lo entrega el plástico Romero, el que tenía, claro, el que tenía la posesión. Pues Miguelín para Franklin, el pase no es bueno y recupera la posesión el plástico Romero. Sí. Y Frank se prepara para entrar. A ver ahora, la misma jugada. Donde Sergio Rivero antes perdió el balón ante Miguelín. Sí, ahora está reclamando bien los pasos para que le dé tiempo. Muy bien, muy bien. Bien, Dani Blanco. Oh, qué pena, qué pena. El toquecito, el empujoncito leve de Miguelín. Qué pena, porque el control. Y ahora empiezan los malos modos del equipo. Dani Blanco. Que será impotente ante el… Dani, ya tiene que hacer el cambio. Dani está muy cansado. Ante el buen planteamiento que está haciendo está. Carlos Guillamón en este partido. ¿Y ahora le va a sacar tarjeta? ¿Le va a sacar tarjeta a Dani Blanco? A los dos. Le va a sacar tarjeta a Dani Blanco y a Miguelín. El árbitro que pretende ser protagonista. El árbitro que es un tonto, ni más ni menos. Porque ha sido un leve pique entre los dos. Lo viene, para, los coge a los dos, habla con él, con ellos y listo. Pero que tiene que sacarle tarjeta si no han hecho nada. Solo discutir los dos. Balón para Bebe. Bien. Cuidado, ahí esa falta. Juanfra, a punto de robar el balón. El plástico Romero a Cartagena. El balón que tropieza a Nique. Bebe la parada de Raúl Pérez. Balón para Miguelín, que busca opción de disparo. Madre mía, Raúl parándolo todo. Pues ha sido un 3 en 1. Tres paradas en uno y todos los jugadores le aplauden a Raúl. Va a haber saque de banda para el Pozo, que ahora está recuperando la posesión. Sí, ahora ha subido el Pozo, ha subido su intensidad, porque creía que con poco cosa podía llevarse el partido y no ha sido así. Disparo cruzado de Miguelín, que se va directamente fuera y va a haber tiempo muerto, seguramente, para tranquilizar un poco la cosa. Juega muy bien. Fran, que se intentaba marchar de dos contrarios, le vuelve el balón. El balón salió directamente fuera. Juega Miguelín. Miguelín para Lima. Lima para Franklin. Quique. Balón para Miguelín, que va a intentar el remate con pierna izquierda. Balón cruzado. Muy bien, muy bien. Ahora dos para uno. Dos para uno. Juega Juan Fran. Muy mal rally. Muy mal rally ahí. No ha sabido. Juanfran. No, perdón, Juanfran. No ha sabido, Juanfran, no ha sabido ahí
seguir la jugada con Fran. Qué pena, 2-1. Sergio Rivero para Fran. El balón ahora puede venir la contra del Pozo. Miguelín. Bien. Muy bien, muy bien. Cuerpo a cuerpo. Muy bien, Fran ahí echando de galones y de experiencia. Y ha hecho que se le vaya el balón a Miguelín. Castilla, Sergio Rivero. Perdiéndole de nuevo la posesión muy rápidamente el plástico. Se nota que Sergio Rivero no está bien. Porque cuando él físicamente está bien, es un jugador y hoy está fallando. Corre mucho. Más kilómetros. No, ya no es que corra, lo de menos es correr, lo demás es que juega mucho mejor la pelota. No se trata de correr, se trata de saber llevar la pelota. Miguelín que hace un disparo cruzado buscando la segunda jugada, la que no llega, por suerte para Plástico Romero, juega Sergio Rivero. Sergio Rivero tiene el apoyo de Castilla, Castilla ante Ike, juega Castilla para Fran, Fran ante Miguelín. Miguelín por el suelo le roba el balón a Fran. Sí, fuera de banda a favor del Plástico Romero. Va a sacar Juanfra. Juanfra para Castilla. Castilla le intentaba hacer una carrera a Miguelín. Se ha resbalado por fuera, pero ha resbalado. Y que protege el balón. ¡Oh, qué suerte ha tenido ahora Lima! ¡Qué suerte! Porque era una contra fantástica del Plástico Romero. Ahí la lleva Sergio Rivero, que la pierde. La pierde. Ante Raúl Campos, el apoyo de ese segundo jugador siempre en el pase. Juega Miguelín. Miguelín para Ike. El disparo no va a buscar, ¿eh? No, no. Pues, ¡madre mía! Bien, bien. Ahora, cuidado, ahora la suerte que sonríe al Plástico Romero. Y no ha pitado nada el árbitro. Y ha sido un corte a Fran. Que le reclama. El árbitro se ha quedado callado, mudo, paralítico el árbitro. Se le queda muy grande este partido a este trío arbitral. Se iba Fran solo, en lugar de chutar ha quebrado, Miguelín lo ha arrastrado y no ha querido pitar nada. No ha querido pitar nada, una falta peligrosísima. Y quinta falta que hubiera sido para el Pozo. Va a haber saque de banda para el Plástico Romero. Por la parte izquierda será Fran. Fran para Castilla. Castilla para Sergio Rivero. Sergio Rivero ante Ike. Sigue Sergio Rivero. Sergio Rivero, el taconazo para Fran. Miguelín, que está muy rápido y muy activo, le roba el balón. Sí, el Pozo jugando con mucha intensidad. Ahí está. Ahí ya se prepara Pedreño. Qué importante es Pedreño en el pista. 3:45 para el final de esta final. Es muy importante que entre Pedreño ahora. Castilla. Qué importante que esté Pedreño ahí ya. Ya tenía que estar el Pedreño ahí. Sacará desde la esquina Lima. Lima para Miguelín. Al palo. El tiro de Lima. Y atento. La contra de Castilla. Y el balón en dos tiempos ha detenido Iago Barro. Tuvo su opción. Para el gol, el Plástico Romero, y para ponerse por delante, se marca Miguelín. Ah, tira por fuera. Fuera, y ahora… No hay descanso. Oh, muy mal. Qué pena, Raúl. Esa precipitación. Entra Pedreño por Sergio Rivero. Muy importante Sergio Pedreño, que está en un momento dulce de juego. Oh, qué fallo de Juanfran. Enorme fallo. ¡Madre mía! Y Raúl Jerez. ¡Qué paradón! Se tiraba para un lado, pero con el pie ha evitado el gol del Pozo. Una pérdida tremenda de Juanfran, que se empeña en hacer cosas que no sabe. No lo sé por qué. Y bueno, eso es lo que hay. Ahora está apretando mucho el Pozo, mucho. Pero cuidado con las contras. Y Raúl, que se tira porque se ha hecho daño. El portero Raúl se ha hecho daño en la rodilla. Al intentar, yo creo que ha sido. Él se había tirado para la derecha el balón. Al tropezar se ha ido para la izquierda y ha tenido que corregir la caída en el momento. Yo creo que se ha hecho daño ahí, ¿eh? Ha logrado con el pie sacar el balón, pero se ha hecho daño. Y esta vez creo que es verdad, ¿eh? Esta vez no es simulado para que descanse el equipo. Juego detenido. Faltan 2 minutos, 55 segundos. Los dos equipos con 4 faltas
y empate a dos. Tenemos partido, José. Vamos a ver estos tres últimos minutos prácticamente. ¿Qué quedan? Queda un mundo. Tres minutos en fútbol sala. Es un mundo. Esperemos que pueda continuar porque está siendo uno de los héroes de la noche. Y tiene un mérito tremendo el mérito que tiene el Plástico Romero, que con tantas bajas esté un 2-2 contra el Pozo. Toma otra parada. Otra parada de Raúl. A tiro de Raúl Campo. Pasa Carlina en banda. Para Raúl Campo. El balón que a punto está de recuperar Pedreño. Y a punto de robar la cartera Fran a Iago Barro, que llegó con la puntita de la bota. Sí, sí, todos los rebotes le han favorecido al Pozo. Una pena. Se prepara Rally, vamos a ver Rally en estos minutos tan importantes que quedan. Juega Adri. Banda para el Pozo Murcia, 2'32. Juega Lima para Adri. Sigue Lima, balón en profundidad. Del Pozo interior. Juega Lima. Lima se apoya en Adri. Adri ante Rahali. El disparo de Adri ante Rahali. Balón tocó la estructura del pabellón Príncipe de Asturias, San Pedro del Pinatar. Balón para el Pozo, 2'14. Juega Raúl Campos. Adri. Yo no sé por qué la afición de Cartagena está tan callada, no lo puedo entender. No sé, toda la afición del Pozo animando. No ha habido falta en absoluto. ¡3-2! ¡Rápido! El balón se anticipó Raúl Campos. Muy lento, Castilla, muy lento. Muy lento en la conducción y muy lento en el pase. Todavía no se creen que pueden ganar este partido. No, al Pozo. No. Es la losa que están teniendo ahora mismo. Sí, vamos a ver. Hay tiempo muerto. Vamos a ver la estrategia de Juan Carlos Guillamón. A falta de 1'48 en este empate a 2. Hay Copa Presidente. Y ni los más optimistas. Podían pensar que podíamos llegar a falta de 1'48 empatados a 2 contra todo un líder de la primera división, de los tres primeros equipos de la división de la primera división, de división de honor. Ahí está el Pozo en tercera posición. Veníamos de camino y decían los aficionados, un 14-2 creo que va a marcar hoy el Pozo. Venían a pasearse y de momento que se están encontrando una piedra muy dura, una piedra de plástico. Bueno, pues ahí tenemos a Castilla, Pedreño, Rahali, Juanfran y, cómo no, a Super Raúl. Vamos a ver este minuto 48 que puede ocurrir. Porque los dos quieren ganar este partido. Saque de esquina, Pedreño, el balón a la contra que puede ser peligrosa del Pozo. No hay contra, pero ahora sí. Que puede cortar el balón que va a acabar en saque de banda. La presión arriba del Plástico Romero. Juega Adri que se quiere marchar de Rally. ¡Ha sido mano! En la quinta falta. No la ¡Ha sido mano! Se ríe el árbitro con Castilla, pero ha sido una mano en el control. ¡Clarísimo! Es que no lo puedo entender. No puedo entender por qué no ha pitado la mano. En fin, bueno. Juega Rahali. Rahali para Castilla, Pedreño. El balón para la carrera de Rahali. ¡El disparo! Mordido, se va directamente fuera, Josemi, a falta de 1'18. Qué pena esa jugada ahora, Rahali. Qué pena, se ha puesto nervioso ahí, Rahali. Juega Lima para Adri. Adri. Raúl Campos, Adri que le hace el pulso a Rahali. Muy Corta bien, Rahali. Para Iago Barros. Muy bien, Rahali, ahí presionando bien a Adri. Adri para Raúl Campos. Un minuto queda, un minuto. Lima. ¡Oh, cómo se ha ido de Castilla!
Muy bien, Raúl. Ya la falta, la quinta falta. Quinta falta. Y eso es tarjetita y todas estas cosas. Corta, claro. Corta una jugada de gol, claramente. Una contra peligrosísima. Sí, era, como tú bien has dicho, tarjeta también, aparte de la falta. Ya tiene, el Pozo tiene el bonus de 5. Vale, repiten el saque. Sí, porque no, de, como está dentro del área, no, puede pasar, no se la puede pasar al portero. Castilla para Rally, que controla la baja. La mata al suelo. Le quita el balón, le toca el balón a Adri. Bueno, pues 45 segundos. Mira que si tuviéramos una falta. Mira que si tuviéramos una falta. Una faltita. Mira que si a falta de 43 segundos tuviéramos una faltita. Madre mía. El público se viene arriba. Sí, ahora el que está callado son los seguidores del Pozo. Y el que se va arriba son los del Plástico Romero. Juega Castilla. Castilla para Raúl Jerez. Raúl Jerez, oh, en largo para mal. Lima. Y ahora corta. Corta. Muy bien, corta Castilla. Atento Castilla. Castilla atrás para Raúl Jerez. Bien, bien, muy bien. Muy bien, Pedreño. Muy bien, Pedreño. Yéndose, Pedreño. Busca. Podía seguir. Busca la falta. Busca la falta. Queda 15 segundos. Rally. Juégatela. 14, 13, 12, 11. Rally sigue. Rally. Y tuvimos la final aquí. Frank ha tenido la jugada. El ¡madre mía! ¿Dónde Raúl lo Jerez? Que ha fallado Juan Frank, que se echa las manos a la cara porque ha tenido la Copa Presidente. Juan Frank, qué flojo, qué pena. Qué pena lo que ha fallado Juan Frank. Qué pena lo que ha fallado Juan Frank. A falta de segundos, de 5 segundos, tiene que ir Raúl a consolarlo porque estaba la Copa Presidente en esa jugada fantástica que ha hecho Rally. Van todos los jugadores a consolarlo porque es que ha sido tremendo el fallo de Juan Frank. Y que no hay forma de consolarlo. Todos van y está porque sabía que ahí ha estado la final. Bueno, pues el final del partido. Quedan empate a 2. 3 minutos más de prórroga. Y ahora va a haber 3 minutos de prórroga. Y en esta prórroga sigue el Pozo en el bonus. Podemos seguir buscando la, sí, la faltita. Pues sí. Vamos a ver si la quiere. Dos periodos de 3 minutos. Pues sí. Bueno, ahora los jugadores hidratándose ahí. Y vamos a ver, la verdad, qué mérito tiene que con tantas bajas el Plástico Romero, con tantas bajas, haya estado ahí hasta el último momento. No, no, se la lleve, que la gane el Pozo, la gane el Plástico. El Plástico ya ha ganado esta final, porque desde luego la imagen que hoy ha dado el Plástico Romero aquí en San Pedro del Pinatar es de equipo de primera división. Pues va a comenzar la segunda parte de la primera parte de la prórroga. Y habrá un nuevo sorteo. Sí, y ahí están. Van a ser. Sergio y Miguelín. Yo creo que seguirán igual. Siguen igual. Van a seguir en el mismo cancha cada uno. Y vamos a ver 3 minutos más de prórroga. Y se lo seguimos contando en la televisión de casa, si hubiera, en Telecartagena. Si hubiera empate, llegaríamos a los penaltis. Juanfran, Pedreño, Raal y Castilla por parte del Plástico Romero. Grelo, Miguelín, Bebe y Franklin por parte del Pozo. Sí, sí, todo el equipo titular ahí, prácticamente. Juega Bebe, Bebe para Miguelín, la presión arriba del Plástico Romero, pierde Franklin. Y ahora atacará el equipo naranja, el Plástico Romero. Juega Rally, Rally para Pedreño. Madre mía, qué partido está haciendo Pedreño, ¿eh? Y Castilla también, Castilla, ¿eh? Castilla también está haciendo muy buen Castilla partido. Castilla está haciendo un partidazo con una cantidad de minutos que está jugando de miedo. Pero Pedreño está de cine. Busca ahí Rally la falta. El balón bueno para Juanfran. El balón en profundidad. Juega Rally. ¡Haciendo falta!
¡Ya ni haciendo falta! El árbitro está Caganini. El árbitro no va a pitar la sexta ni en pintura, ni aunque le pegue un martillazo. ¡Madre mía! La lleva Franky. Franky sobre Miguelín. Miguelín para Bebe al fondo. Bebe que se vuelve y ahí está Raúl para parar. ¿Cómo no? Nueva contra. Va, ahí se va Rally. Ahí va Rally. Atento a Juanfran ahora. A ver, Juanfran, ¿qué hace? Se la tiene, la para. Ya está muy colocado el pozo. La pierde Juanfran. La pierde Juanfran. Flojito Juanfran, que se va a presentar Jesús. Juanfran está ya mal. Creo que le ha afectado ese balón que ha perdido. ¡Buah! ¡Qué paradón de Juan! ¡Madre mía! ¿Cómo se ha ido Miguelín de Pedreño hacia el lateral y ha pegado un zambombazo que, cómo no, Raúl Jerez ha detenido? Ha entrado Jesús, ha salido Rally y entrará Sergio Rivero. Ahora corta, bien, Juanfra. Sigue Juanfra, un 3 para 2. Sigue Juanfra. ¡Juanfra! Muy mal, muy mal, Juanfra. Se retira ya Juanfra, una contra que estaba solo y ha chutado fatal. Bueno, lo importante era terminar la jugada también. Ya, sí, era importante, hombre, sobre todo que no te pillaran la contra. Es importante. A falta de 1'21. Juega Pedreño para Jesús. Luego Pedreño. Balón para Castilla. Castilla para Jesús. Jesús, que buscaba opción de pase, estaba muy marcado ahí Castilla. Un minuto, 6 segundos queda. Juega Pedreño. Pedreño para Jesús. Juanfra. Rivero. Pedreño. Castilla. Sergio Rivero. Muy bien. Pedreño, muy bien. Moviendo muy bien. Muy bien, saliendo de la presión. Muy bueno, Pavón. Es bueno el taconazo. Muy atento ahí. Jesús ha llegado a parar, no ha tenido fe. Y ahora error de Grelo. Quedan 39 segundos. Se lo estamos contando desde San Pedro el Pinatar, Telecartagena y Gaceta FM. Juega Pedreño, Pedreño para Sergio Rivero. Sergio Rivero para Pedreño, balón largo, corta Bebe. Muy bien. Por el suelo. Muy bien. Pedreño haciendo un partido sobresaliente de Pedreño. 27 segundos. Juega y entra Mateus. Mateus para Grelo, Grelo para Miguelín. Miguelín ante Sergio Rivero. Vuelve a disparar potentísimo, sí. Miguelín. Miguelín está todo el rato buscando el tiro lejano. Juega Pedreño. Pedreño para Sergio Rivero. Sergio Rivero para Pedreño. Sergio Rivero. Pedreño, Sergio Rivero, Castilla. Castilla. Y final. Final del partido, final de la prórroga. Y nos vamos a los penaltis. No, segunda parte de la prórroga. Ah, hay dos partes. Ah, perdón. Yo me creía que solo eran 3 minutos. Bueno, pues ahora va el cambio. Bueno, pues vamos a ver si a base de un montón de minutos. Pues yo creía que ya no íbamos a los penaltis, porque normalmente son 5 minutos la prórroga. Se han hecho 3 y ahora otros 3. Bueno, pues los equipos se cambian de campo, se cambian de banquillo y vamos a ver. Comunicarles que gracias a todos ustedes se han recogido 15.000 kilos de alimentos. Muchas gracias. La hemos tenido ahí a falta de 5 segundos para terminar el tiempo reglamentario de los 40 minutos. Ese fallo de Juanfran, que hubiera sido el gol que ya no hubiera podido el Pozo reaccionar, puesto que solo quedaban 5 segundos. Qué pena ese fallo de Juanfran. Bueno, pues vamos a ver. Ahora el que vas a poner el balón en juego es el Plástico Romero. A falta de otros 3 minutos. Y el Plástico jugando con Jesús, con Castilla, con Pedreño y con Raúl, por supuesto, en la portería. Super Raúl. Y nos llegan las noticias del banquillo de nuestra espía,
escuchaba a Miguelín que decía que ya no sabía cómo tirar, que está desesperada de tirar. Sí, sí. Que ya no encuentra opción de disparo para batir a Raúl Jerey. Esperemos que, sí, la siga, sí, que la siga sin encontrar. Juega Mateus. Mateus para Miguelín. Miguelín ante él tiene a Pedreño. ¡Corta! ¡Corta Castilla! ¡Jesús para Pedreño! ¡Oh, qué le! ¡Qué pena, qué pena, qué pena! Muy bien, Jesús. El chaval está haciendo un gran partido también. Un pase muy bueno para Pedreño, pero la defensa del Pozo venía como una exhalación. Va a sacar de la esquina Sergio Rivero. Sergio Rivero para Pedreño. Pedreño de nuevo para Sergio Rivero, que controla con pierna derecha, pero el balón le cae a Iago Barro. Juega Miguelín. Miguelín para Mateus. Mateus para Raúl Campo. Miguelín. Miguelín ante Jesús. El disparo que se estrella en Sergio Rivero. Fuera de banda. 2-0-9. Empate a 2 en el marcador. De nuevo, múltiple cambio entre el portero jugador. Ah, portero jugador. Se la va a jugar con portero jugador. Se la va a jugar el Pozo con portero jugador a falta de 1.57. A ver si hay un fallo del Pozo y llega, sí, el gol desde lejos. Juega el portero jugador Lima. Lima para Grelo con camiseta verde de portero jugador. Jesús intenta contar ante Adri. De nuevo Grelo. Grelo para Lima. Franklin, Lima. Adri, Miguelín. Adri. Se desgatilla Edu. Edu. Juega Grelo. Alex, Miguelín, toca el equipo charcutero con este portero jugador a falta de 1.17. Juega Grelo, Miguelín, el balón que puede recuperar. Plástico Romero. ¡Se la lleva! ¡Tira! ¡Oh! ¡Qué pena! Fatal, Castilla. ¡Qué pena! Había robado el balón, aunque ya estaba Grelo en la portería. Bueno, falta 1:04. Y duda desgallitándose, está nervioso, duda, desgallitándose porque ve que no tiene forma de levantarle el partido al Plástico Romero. Juega Lima, Lima para Grelo, Grelo para Adri, Dani Blanco intentando robar ante Grelo, Miguelín, Miguelín para Lima. Mucho se ha ido Lima, mucho se ha ido Dani Blanco. Grelo, el disparo, balón tocado por Pedreño y será saque de esquina, 39 segundos. Y seguimos soñando, Josemi. Sí, seguimos soñando porque todos sabemos que el Plástico Romero defiende muy bien la jugada de portero jugador. Muy bien ahora Raúl. 30 segundos, empate a 2. Sigue presionando muy fuerte el Plástico Romero hasta este pozo con portero jugador. Juega Lima, Lima para Adri. Miguelín, Miguelín para Grelo. Ante él tiene a Dani Blanco. Puede perder Alex, no. Juega Miguelín, el disparo de Miguelín, el balón al palo. 11 segundos. ¡Y el balón! ¡Horrible! De nuevo, horrible de Castilla. Castilla domina el partido, el balón en su área y el tiro para marcar. Fatal. Lo intentó Miguel. ¡Qué pena! Ha faltado un segundo. Dani Blanco. Y habrá penalti. ¡Penalti, ahora sí! Ahora nos vamos a los penaltis ya. Qué pena, qué pena, qué pena que en esos 6 minutos el Plástico Romero no haya buscado. Hemos tenido 3 matchball. Es una pena que no haya buscado un doble penalti. 3 lanzamientos para cada equipo y no se puede fallar. Qué pena esos 2 balones que ha tenido Castilla de robo, que podía haber marcado. El primero difícil porque Grelo ya había ganado la posición de la portería, pero este segundo pues se ha precipitado. Y el balón se ha ido fuera. Y ahora vemos ahí en la pista a Enrique. Vemos a Enrique discutiendo con los árbitros por muchas cosas que han visto. Bueno, el tiempo reglamentario que ya ha terminado. Al final el Pozo que no ha entrado en el, ha entrado en el bonus, pero no han pitado la 6ta falta que hubiera sido sin barrera. Hemos llegado a este final de encuentro que le está contando Telecartagena, la televisión de casa, hoy viviendo la final de la Copa Presidente desde San Pedro del Pinatar, pabellón Príncipe de Asturias, hoy con Josemi en los comentarios y con Capa, también en la narración, un servidor, para ofrecerles a ver si podemos
una victoria, la primera victoria de la Copa Presidente para el Plástico Romero y no la quinta consecutiva de las 5 ediciones del equipo Pozo Charcutero. Sí, pues vamos a ver por los penaltis. Fíjate, cuando hemos visto al principio del partido todas las pajas que tenía el Plástico Romero. ¿Y sabes qué me recuerda a esto? ¿Tú sabes lo que me recuerda a este partido? Que lo mismo que en Santiago, en la Copa. En Santiago de Compostela, en la Copa de Santiago, que jugaba el Pozo con el Plástico Romero. El Plástico, pues no me acuerdo ahora mismo el equipo que era entonces en Santiago. Ahora mismo se me ha ido la memoria. Pero Mínguez Sáenz, no. Era... No me acuerdo ahora mismo. ¿Podía ser pero de la Caridad o tú? No. Era otro. Bueno, el caso es que el equipo cartagenero tenía muchas pajas también y al final se ganó con todas las pajas. ¿En qué portería crees que van a lanzar? Hombre, pues no lo sé, lo sortearán. Lo van a sortear. Sergio pedirá a la afición de Cartagena. Hombre, yo creo que Sergio querrá que la afición de Cartagena esté ahí. Allí, ha elegido la otra. Le echan la bronca a sus... ¿A quién ha elegido primero? ¿La portería está elegida por quién? ¡Ah, que ha dicho el árbitro que en el lado del pozo! ¡Ah, que lo que se ha sorteado es quien tira primero! Primer lanzamiento para Grelo. Bueno, pues van a empezar lanzando el pozo. Se coloca Raúl. Partidazo de Raúl. Quede lo que quede. Raúl es un partidazo. Tremendo Raúl. Y vamos a ver. Va a lanzar Grelo. Primer lanzamiento de penalti. El disparo. ¡Ay, qué pena! Ha adivinado Raúl. Pero le ha pasado entre las piernas. Ha abierto la pierna, pero había adivinado perfectamente el sitio. Ahora va a lanzar Pedreño ahora. Vamos a ver Pedreño. Pedreño al lanzamiento. ¡Y gol! ¡Gol! Bueno, engañando al portero. Engañando perfectamente y completando su gran partido, Pedreño. Ahora va Miguelín. Bueno, un cañón. Podría tirarla fuera, un cañonazo sí, de eso. Sí, pero ¿sabes qué te digo? En las grandes finales, el mejor jugador siempre del equipo contrario la suele fallar. Vamos a ver Miguelín, que es un cañón. Pero vamos a ver, vamos a ver. No le da tiempo ni a moverse. Gol. No le da tiempo a Raúl ni a moverse. Rivero, vamos a ver, Sergio Rivero. Y va Sergio Rivero, vamos a ver. Estamos jugando la lotería de los penaltis aquí en San Pedro del Pinatar. Va a tirar con la izquierda Sergio Rivero. Sí, con su zurda. Sergio Rivero. ¡Gol! Oye, y tirando flojito, ha engañado también al portero. No le ha tenido que pegar fuerte. Este penalti es clave, a ver si lo fallará Lima. Vamos a ver si Lima fallará. Vamos a levantar Lima. La gente apoyando a Raúl. A ver Lima si le puede la presión. Raúl Jerez. ¡Paró Raúl! ¡Paró Raúl Jerez! ¡Con el pie! ¡Paró Raúl Jerez! ¡Paró con el pie y va a tirar Castilla! Castilla va a ser el que va a lanzar el penalti. Cógete el micrófono. Va a lanzar Castilla. El penalti definitivo. Castilla. En la cara. Horrible Castilla. Qué pena que lo haya tirado al centro y a la cara. Le ha pegado en la cara al portero. No ha buscado ningún ángulo. Qué pena, Castilla. Qué pena. Qué pena, Castilla, ahí. Madre mía, qué pena, Castilla.
Lo ha tirado al centro y arriba. Le ha pegado en la cara al portero. No es que el portero lo ha parado, es que le ha dado en la cara. Los penaltis irán de uno en uno. Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena. Qué pena. Solo había que buscar un lado, solo había que buscar un ángulo. No le da tiempo al portero a llegar. Ha optado por tirar al centro y arriba y le ha dado en la cara. Bueno, vamos a ver ahora a Raúl. Lanzamiento de Bebe. Vamos a ver, Bebe, ahí va Bebe. ¡Al palo! ¡Palo! ¡Al palo! Pues vamos a ver. Nuevo match Rally para Plástico Romero. Y lo va a tirar Rally. ¡Vamos, Rafa! Vamos a ver Rally. Vamos a ver Rally. Ahí está Rally. Colocando el balón. Rally va a tener la oportunidad. Ahí lo tiene Rally. Vamos, Rally. ¡Y para! ¡Y ha parado el portero! ¡Madre mía! ¡Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena! ¡Ha tenido dos veces ya! ¡Qué pena, Rally! Dos veces ha tenido ya el Plástico Romero. ¡Qué pena, qué pena! ¡Qué pena! Y ahora el lanzamiento Raúl Campos. Y ahora Raúl Campos. ¡Para! ¡Y para Raúl! ¡Y ha parado Super Raúl! ¡Qué duda no se lo cree! ¡No se cree duda que le haya parado Raúl tres penaltis! Y vamos a ver Juanfran, vamos a ver si alguno, el máximo goleador del Plástico Romero. Ahora es la tuya, Juanfran. Vamos a ver si por fin podemos ver. Lanzamiento de Juanfran. Bueno, y vamos a ver si podemos entrevistar a los jugadores. Vamos a ver si podemos entrevistar a los jugadores que ahora mismo todos se, en estos momentos, todo campeón. Vamos a ver, Pedreño, esto es inmejorable. Has hecho un partido espectacular. Hacía tiempo que no te veía jugar de esta forma. Hoy lo habéis dado todo pese a las bajas que teníais. Sí, la verdad que como tú dices, es un partido espectacular. Si lo sueñas no sale así. Y espero que esto sirva para tener un impulso para la liga, para los playoffs. Hoy es inenarrable un partido. Cuando tú al comienzo del partido ves con las bajas de Javi Matías, con la baja de Enrique, Dani Gómez, con tantas bajas y con algunos lesionados. Muy difícil, pero os habéis revelado contra esa adversidad. Esto es lo que tiene este grupo, que aunque falle uno, aunque fallen dos, siempre damos la cara, podemos jugar mal o bien, pero siempre damos la cara y me siento muy orgulloso de mi equipo. Muchas gracias, Pedreño, a disfrutarlo, muchas gracias. Bueno, cómo no, aquí tenemos a una persona a la que queremos muchísimo, Bebe, hoy gran partido de los dos equipos. Al final, con los penaltis, se ha tenido que decidir, que todos sabemos que es una lotería, pero creo que le ha puesto mucha ganas el Plástico Romero de Cartagena. Sí, la verdad que ha hecho un gran partido, hay que felicitarlo, darle la enhorabuena. La verdad que hoy Raúl ha hecho un gran partido y ahí le ha notado en la tanda de penaltis, que ha hecho su valía haciéndose grande en la portería. Muchas gracias, Bebe, una persona muy querida en Cartagena. Y vamos a ver si puedo entrevistar, pues para mí, al héroe. Raúl, aquí tenemos a Raúl, al héroe. Hola, Raúl, enhorabuena. Hola, el héroe del partido. Bueno, ha parado tres penaltis, increíble. El equipo, sí. Si no llegase por los jugadores que han hecho un esfuerzo hoy impresionante, no habríamos llegado ni a penaltis. ¿Tú has hecho mi trabajo y ellos el suyo, que es meterlo? ¿Tú has tenido algún otro partido que te hayan podido tirar tantísimas veces? Pues no lo sé, ¿eh? Pero sí que es verdad que en esta me han tirado, he tenido la fortuna de estar hoy acertado. Mis jugadores han estado de lujo, ya está. Sí, bueno, pues muchas gracias, Raúl, enhorabuena, a disfrutarlo. Bueno, ahí van todos, los jugadores todos quieren hacer piña. Y ¡somos los mejores! Ahí tenemos. Bueno, vamos a ver, vamos a poner el micro ahí. ¡Vamos!
dos, penalti más lamentable. Uno, dos, tres, ¡Cartagena! ¡Bueno, este es el grito del equipo! ¡Este es el grito! ¡Castilla! ¡Castilla, muy bien, Castilla, muy bien! Este partido, enhorabuena. ¡Oh, que por, cuando has fallado el penalti se te ha venido el mundo abajo, ¿verdad? Sí, se me ha venido el mundo abajo porque la verdad que esperaba meterlo y le dan toda la cara y me he venido abajo, pero bueno, Bueno, ya está. Bueno, pero esto no ha deslucido el gran partido que has hecho. Gran partido no solo de ti, de todo el equipo, pero tú has estado fantástico y además con muchos minutos. Sí, bueno, tengo ganas de echar minutos y hacer las cosas bien en este club, que hasta el momento no he podido hacerlas y ya está. Una buena alegría, pues ganar la Copa, presidente, como tú dices, el equipo y la ciudad necesitaba algo así, ¿no? Sí, darle por lo menos una alegría a la gente es bueno. Y sobre todo ya centrarnos en el sábado, que es lo que nos importa, y poder estar en playoff para conseguirlo, yo qué sé, hacer lo que se pueda. Muy bien, Castilla, a disfrutar, muchas gracias. Bueno, y aquí tenemos a Juanfran. Juanfran, enhorabuena, tío. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué pasa cuando has visto que tus compañeros habían fallado los penaltis y te ha tocado a ti para tener el definitivo, que ya no podíamos fallar más? No, no me tocaba a mí, le tocaba a otro compañero, pero me ha llegado el balón, he fallado la que falla al final del partido, he dicho, esto tengo que meterlo yo como sea, y ha entrado llorando. Yo miedo me ha dado porque ese fallo al final pensaba que te podía afectar, pero tú eres un gran goleador, eres el máximo goleador del equipo y no podías fallar, ¿eh? No podía fallar, he cogido el balón, le he pegado con toda la fe del mundo y así ha entrado, no sé cómo, pero ha entrado. Sí, además con dudas, porque no sabíamos si el balón al final había terminado de entrar o no. Sí, no, le he preguntado al árbitro y me ha dicho que ha entrado completa, que ha entrado el balón entero. Pues muy bien, enhorabuena y a disfrutar. Muchísimas gracias. Bueno, y aquí tenemos… Aquí tenemos al dueño, al de Plástico Romero. Bueno, enhorabuena. Esto para ti será muy importante y más aquí en San Pedro el Pinatar. Hombre, esto es una cosa que no hemos vivido nunca y la verdad que es una ilusión grandísima. Oye, enhorabuena a la afición, porque la verdad que se lo merece. Este año estamos sufriendo un poco, pero a ver si este partido ya nos da el empujón que necesitamos para meternos en playoff. Bueno, una victoria como esta y un disfrute como este va a hacer que Plástico Romero apoye un poco más al equipo. Plástico Romero está a muerte con el equipo desde el primer día, pase lo que pase. Muy bien, pues enhorabuena y a disfrutarlo, gracias. Bueno, Enrique, no ha podido jugar Enrique, está lesionado. ¿Cómo se vive el partido, ese partidazo desde el banquillo? Pues se vive, sinceramente, con muchos nervios y mucho peor que si hubiera jugado. ¿Sí? Me he comido todas las uñas, no me queda una uña. ¿No te queda ninguna? No me queda ninguna. Madre mía, yo cuando empecé el partido y he visto que pues la cantidad de jugadores que está bien lesionado, había pensado, muy difícil se va a poner el partido. Pero creo que los chavales hoy han hecho un partido, los chavales jóvenes, han hecho un partido impresionante. Sí, ya lo sabíamos que contábamos con unas bajas importantes, pero el equipo ha salido a disfrutar y a demostrar lo que somos capaces. Y hoy hemos hecho un partidazo ante un digno rival, ante un equipazo, uno de los mejores de España y del mundo, y hemos demostrado que podemos luchar cara a cara con cualquiera. Esto va a dar una motivación muy especial al equipo para lo que resta de liga, ¿no? Sí, esto es una gota de moral, una autoestima que nos da a todo el equipo, y la verdad que lo vamos a coger como agua de mayo y a ver si acabamos bien la temporada porque nos lo merecemos. Hemos luchado mucho para llegar donde estamos y hemos sufrido también mucho, y yo creo que esto es una alegría para principalmente la plantilla, pero también para este pedazo de afición que está aquí animando y que viaja con nosotros donde vayamos, está siempre con nosotros. Sí, la verdad es que fíjate qué espectáculo, la afición aquí detrás de la portería animando todo el partido, y yo creo que ese aliento os ha llegado en todo momento, ¿no? Sí, porque como tú bien dices, las bajas nos han mermado mucho, y si no llega a ser por la afición y el aliento de esa afición, no hubiéramos podido llegar hasta final del partido, incluso con dos prórrogas. Bueno, pues muchas gracias, Enrique. Recupérate pronto, que el equipo te necesita. Vale, a vosotros. Muchas gracias. Bueno, y ahora va a haber la entrega del trofeo. Va a haber la entrega. Y el Pozo, como segundo clasificado, pues Miguelín sale a recibir el trofeo como segundo clasificado. El jugador internacional, Miguelín. Y ahora, a continuación, pues vamos a ver cómo recoge el trofeo el jugador de Cartagena,
Vamos a ver cómo recoge el trofeo. Y el presidente de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia, don José Miguel Monje Carrillo, que va a hacer entrega al campeón don. En su quinta edición de la Copa Presidente. Bueno, el presidente va a entregar y ahí sale Javi Matías, que pese a que no ha podido jugar, va a recoger la copa. Saluda al presidente del Plástico Romero y ahí va la alcaldesa de y don José Miguel Monje, que le va a entregar el trofeo. Y ahí va Javi Matías, ¡lo va a levantar! ¡Campeones! ¡Campeones! Y pide a los jugadores, Javi Matías llama a todos los jugadores para que vengan a celebrarlo. Presidente, Federación de Fútbol de la Región de Murcia. Bueno, muy bien, vamos a ver. Bueno, ¿qué te voy a decir, presidente? ¿Qué te voy a decir? ¿Cómo estás viviendo estos momentos? Un sueño, en nuestro primer mandato y un título ya aquí y más ganándole al pozo. Un sueño hecho realidad. Hecho realidad. ¿Tú te esperabas hoy una victoria aquí ante un equipo complicado como es el Pozo? Bueno, la esperanza nunca se pierde, y menos en deporte, y menos con nuestro equipo. Y habéis visto lo que ha sido capaz. Estaba claro que era favorito el equipo de Murcia, pero ya el deporte tiene estas cosas tan bonitas que un equipo como el nuestro puede ser capaz de ganar a todo en Primera División. Y con todas las bajas que había al comienzo del partido. Efectivamente, sin Javi Matías, sin Enrique, Rivero tocado. Esto, vamos, ha sido algo maravilloso. Actuación fantástica de todo el equipo, pero especialmente el portero Raúl. Ha sido impresionante el partido que ha hecho. Efectivamente, Raúl hoy ha estado inconmensurable, ha sido un baluarte, ha sido una barrera que el Pozo ha sido incapaz de atravesar y lógicamente nos ha dado esta victoria. Pues muy bien, enhorabuena y muchas gracias. Y bueno, vamos a hacer muy buena el presidente de la Federación Murciana para Telecartagena. ¿Qué le ha parecido esta final? Pues magnífica, la verdad que ha sido una sorpresa ver el magnífico nivel que ha tenido Cartagena. Yo no me esperaba que tuviera tanto nivel y es una gran alegría porque llevan un montón de jugadores de la cantera que han pasado por la selección murciana. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a todos. Pues listo, desde aquí ya nos despedimos. Estamos contentísimos, un partidazo y bueno, nos vamos a Cartagena con la Copa Presidente.